Welcome to Inbuilt On Air, the TV and radio spots from Universidad Nacional Abierta y a Distancia. We have today Leonardo Leguizamón, Pablo Rojas, Sandra Parra, and John Vargas, teachers from Inbuilt. Our sections today will be Inbuilt Today, The Lesson, Oh Wow, and The Wall. Set, ready, go. Bienvenidos a Inbuilt Today, la sección en la que hablamos de experiencias de nuestros estudiantes, nuestros docentes y ustedes que nos ven desde la casa. Sandra, ¿cómo estás? Fine, excellent, Leo. And you're right. Today we have a wonderful experience because one of our students is from Argentina. Wow. It means that we have many students around the world. Por todo el mundo tenemos estudiantes. Compartimos experiencias de ellos muy seguido y hoy tenemos a un estudiante, como lo dijo Sandra, de Argentina. Muy bien. Le vamos a dar la bienvenida a Bárbara. Bienvenida, Bárbara. Gracias. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Bárbara, can you tell us a bit about yourself? Of course. I am Bárbara. I'm 25 years old. I'm from Buenos Aires, Argentina. Currently, I'm living in Orlando Valle, and I am studying social psychology. I am in second semester. Gracias, Bárbara, por esa extraordinaria respuesta. ¿Podrías contarnos tú cómo calificas la experiencia de estudiar a distancia? Bueno, la razón principal por la que estoy en Colombia es que mi novio es colombiano y tenemos un proyecto de vida juntos que queríamos continuar acá, así que estamos acá hace poco más de un año. Y la calificación no podría ser mejor por parte de Bárbara y de nuestros estudiantes que nos ven en este momento. Bárbara, ¿podrías contarnos alguna experiencia que recuerdes, además de todas las positivas en inglés, que hayas tenido con tu educación y tu aprendizaje en la UNA? Como vivo en una zona que es semi-rural, estoy un poco alejada de todos los centros universitarios que tienen modalidad de clase presencial. Entonces, nos pareció lo más conveniente el programa de la UNA porque tiene una modalidad que se puede adaptar a distintos ritmos de vida súper variados, así que tanto mi pareja como yo somos alumnos de la UNA. Él está en el programa de Administración de Empresas y yo estoy, bueno, en el de Psicología Social. ¡Wow! ¡Gracias! Esa es una excelente respuesta para nosotros los docentes. Nos sentimos muy bien, de verdad. Y de manera muy específica, ¿tienes alguna experiencia, algo muy puntual que compartir con respecto a los cursos de inglés que tenemos en la UNAD? Sí, tuve muchos. O sea, la mayoría como positivos o graciosos, digamos. Porque ahora tengo que usar como muchas más palabras colombianas, porque si no, ni yo entendía lo que me decían, ni el resto me entendía a mí. Entonces, a veces era muy gracioso. Por ejemplo, yo le hablaba a mi suegro y él me quedaba mirando y entonces lo miraba el hijo y le decía, ¿qué dijo? Como, ¿de qué está hablando? Y bueno, nada, así miles, como por ejemplo nosotros le decimos banana a la fruta y no banano. Entonces el chico de la verdulería me decía como, ¿banana o bananos? Tipo, si quería caramelos o si quería bananas. Y así, un montón. Pero bueno, toca acostumbrarse. Bárbara, ¿invitarías a otras personas que nos estén viendo en este momento a estudiar en la UNA? Sí, la verdad que sí, totalmente invitaría a todo el mundo a que venga a estudiar a la UNA porque me parece genial la forma en que uno toma control sobre sus propios avances, es uno mismo el que va construyendo los modos en que vas avanzando y cómo vas formando tu carrera profesional con todo el acompañamiento, y la verdad es que me parece un viaje de ida. Muchísimas gracias, Bárbara. De verdad que cada una de las respuestas que ella nos ha compartido son sorprendentes. Me llamó mucho la atención lo que nos dijiste, ¿no? ¿Cómo tu llegada a Colombia por el amor, que fue tu pregunta, te llevó a vivir a una finca? ¿Te sentiste desesperada con la pandemia, lo cual ocurrió a todos, sí, a muchos de nosotros?
pero la UNAD pasó a ser una solución en tu vida. Una solución no solo por convertirse en una extraordinaria profesional, sino formó parte de tu vida y ahora nosotros formamos parte de tu vida. Y muchas gracias. Tú tienes razón, nosotros comunicamos. Todo el tiempo estamos buscando a nuestros estudiantes para ayudarlos a que salgan adelante con su progreso. Gracias por eso. La verdad, yo me siento muy satisfecha. A ti, Bárbara, muchísimas gracias por participar, por haber venido, por habernos acompañado. Y a todos los estudiantes que nos ven, muchas experiencias, mucha universidad, mucho aprendizaje en Inville On Air. Un saludo nuevamente a todos los que nos acompañan en nuestros programas de Inville On Air. Hoy retomamos, Pablo, nuestro programa desde la sección que habíamos tenido con Ian, nuestro invitado del Eje Cafetero. Tuvo tanto éxito esta sección que decidimos hacer una segunda parte. Por ello, es una historia tan asombrosa que muchos estudiantes en redes sociales han mandado algunas preguntas o de algunas series. Hola Ian, yo soy Juan, de Armenia, y tengo dos preguntas para ti. La primera, ¿cómo reacciona la gente al darse cuenta que tú eres extranjero, que eres gringo? Y la segunda, ¿has sentido algún tipo de discriminación por ello, por ser extranjero? I don't think I look any different, but then somebody takes a photograph and I see a photograph and then I see this pink Cameron in the picture and I realize it's very easy to see me from a distance. But I've never had a problem. I've had people come to me and say, please talk to my kid, and they ask me to say something in English to their kid. They come and sit at the table with me, they want to talk to me. Everybody on the bus wants to talk to me. It's never been a problem. No racism whatsoever, nothing. Hola, mi nombre es Solange Sánchez, desde el municipio de Quimbaya, del departamento del Quindío. Sigo el programa Inville On Air por redes sociales y me gustaría preguntarte si les enseñas a tus estudiantes solo inglés o hablas español durante tus clases. Good question. If you're going to teach very small children, it's best to only speak English to them because they have a different brain capacity to us. They can learn new things in a new language without any problem because they only just did it a few years before in their native language. I only teach adults, so I have to start in Spanish and then I change to Spanglish, a mixture of the two, and then the final phase is we change to only English. So it's more of a process with adults. Hola, mi nombre es Andrés Rodas, soy de la ciudad de Quimbaya, en Colombia, y me gustaría poder hacerle dos preguntas a Ian Bond. La primera, cuando estás en Colombia, ¿qué extrañas de Inglaterra? Y la segunda, ¿extrañas algo de Colombia cuando estás en Inglaterra? Gracias. Most basic thing, foods, different foods. When you're in England, you can't have buñuelos and empanadas and sancocho. When I'm here, I can't have roast lamb. So I have roast lamb my first day and my last day in England so that I can remember the flavors. Friends and family, of course I miss friends and family, and English TV. I like relaxing and watching English TV, the comedies, the standard normal television programs, not films. But no, basically food. It's always food. Hi, Inville On Air staff. My name is Redeemer from Ghana, and I have a question for Ian. So Ian, do you have a problem when people use the word gringo to describe you? Thank you. No, the word gringo has never been a problem for me. I was called El Giri when I lived in Spain. And I would call myself El Giri, and people would call me El Giri, my friends. They never called me Ian, they just said, estoy con El Giri. And it's the same here. If I ask somebody to go to the shop for me, I say, go to the supermarket and get a bottle of orange, tell him it's for El Gringo. So for me, it's absolutely normal. I see nothing negative in the word at all.
Y pues nada, Jorge, es muy interesante y muy llamativo ver que muchos extranjeros llegan a Colombia y es emocionante para nosotros acá, en especial nuestros estudiantes, que personas del extranjero estén interesadas en venir, en conocer nuestra cultura y además enseñar un poco de inglés y a cambio recibir también clases de español intrínsecamente. Sí, así es. Enriquece la experiencia de ambos lados, tanto de nuestros estudiantes como de las personas que nos visitan de otros países. Laura Valencia, profesora de INVIL, también nos va a dar una parte de su testimonio en estos libros. Agradecemos a Ian y a todas las personas que enviaron sus preguntas a esta sección. Así es, Pablo. Muchas gracias por estar presentes en nuestro programa. Los invitamos a que sigan participando en nuestras redes sociales. INVIL On Air. So, it is time to open our Pandora's box, and for that we have Elon Musk, and also we have a John. How are you, John? Hi, Pablo, how are you? So far, so good, and tell me, have you heard about this guy? Sure, Elon Musk is the CEO of the Tesla Motor Company and SpaceX. It is the new brand of traveling to space in a closer time. Yeah, and also he is one of the greatest minds in this century, in century 21st. And a couple of weeks ago or a month ago, he announces the first Tesla bot. What is that Tesla bot? You wonder why? The idea of creating this robot, it's something take advantage about the AI of this technology for benefit the human race. Yep. And help us with simple tasks in the daily life. And also some dangerous ones like building skyscrapers, also washing roofs, or even go to the grocery to buy some food. Right. Yeah. Esto que estamos hablando con Pablo nos trae aquí a colación el tema de una película que vimos hace un tiempo llamada iRobot, es de Will Smith, donde se presentaba un argumento alrededor de la creación de unos androides que con el tiempo se convirtieron en seres autónomos y por consiguiente empezaron a enfrentarse a la humanidad, y la humanidad pues tuvo que realizar diferentes acciones para poder dominarlos nuevamente. Efectivamente, Johnny, la idea de Elon Musk es hacer que esos androides de esas películas sean como el que va a proponer, que según él lo va a lanzar el otro año con toda la como anatomía humana. Esos son los androides que caminen como un humano, que hablen como un humano, pero la comunidad científica dice que no, que es muy poco probable que pase eso. Él promete que lo va a hacer, pero pues dicen que posiblemente exista mucha resistencia frente a eso, porque siempre tenemos en nuestro imaginario que el uso de la tecnología inmediatamente nos traerá como un momento de apocalipsis para la raza humana, pero pues digamos que en este siglo XXI los avances tecnológicos han sido enfocados hacia algo muy diferente a destruir el ser humano como tal, o sea, ya para simplificar tareas, para hacer la vida mucho más simple y mucho más práctica en todas las actividades que normalmente realizamos. Tal cual, y pues con este tema siempre está el tema apocalíptico que la inteligencia artificial, las máquinas, Terminator, todo esto va a acabar con la humanidad y que ellos van a reinar el mundo y demás, pero pues en realidad ya la inteligencia artificial está ante nosotros, en los celulares, en las cámaras, en muchos dispositivos, que uno cree que inteligencia artificial es un robot que está para servirle a uno, no, ya estamos rodeados de eso, entonces es como saber relacionarse con estas tecnologías y disfrutarlas, ¿no? Así es, Pablo, sin ponerle tanta malicia y aprovechando todos los desarrollos tecnológicos en nuestro beneficio. Y bien, esto fue Pandora's Box. Los esperamos en una próxima sección para hablar de temas tan interesantes como la tecnología. Hasta pronto. Bienvenidos a nuestra sección The Lesson. Sandrita, gracias por estar aquí en nuestro episodio de hoy. Hola, Jorgito. Estoy muy emocionada, muy contenta, porque esta sección la estamos grabando desde nuestro antiguo set en radio.
Súper. Bueno, constantemente nuestros estudiantes nos preguntan si es absolutamente necesario vivir en un país de habla inglesa para aprender esta lengua. Bueno, yo considero que no, pero ¿cuál es tu experiencia? Bueno, hoy en esta sección la idea es desmentir muchos de esos mitos porque la verdad es que voy a empezar contándoles mi caso, Sandrita. Yo no aprendí inglés viajando a ningún país angloparlante. Mi experiencia fue en su mayoría aprendizaje autónomo. ¿Qué hice yo? Me pegué de los deportes. En mi casa había muchísima influencia musical por mis hermanas. Entonces, Kenny Rogers, los Rolling Stones, Donna Summer, mucha música pop también. Entonces, después vinieron ya los deportes. Muchas vacaciones pegaba a los documentales en inglés del fútbol americano, del fútbol americano, del béisbol también, de muchas cosas que me ayudaron a mejorar el vocabulario, una gran experiencia y una gran necesidad. Y de ahí, pues también la cultura. ¿Cómo fue en tu caso? Cuéntanos. Bueno, pues en mi caso no es tan similar o un poquito similar al tuyo, no sé. A ver, yo llegué a Bogotá, venía de una ciudad muy pequeña que es Neiva, y en la universidad tuve un impacto muy duro con mis profesores nativos hablándome en inglés todo el tiempo. Y yo, oh, ¿qué pasó aquí? Y bueno, utilicé la estrategia algo autónoma como lo que tú hiciste, de cargar siempre una libretica. Tomaba el autobús, una libretica, y apliqué algo que hacemos todos los seres humanos, ser chismosos. Entonces subía una persona al autobús, hombre o mujer, y yo inmediatamente decía, wow, qué hombre tan divino. Pero no lo hacía en español, decía, wow, he's... Y la palabra divino no venía a mi mente, entonces yo escribía la oración y en divino la subrayaba. Cuando llegaba a la universidad o al diccionario, porque era de mano, pues buscaba la palabra. Y el chismosear, pensar, chismoseando, me ayudaba muchísimo para aprender vocabulario, que es uno de los elementos importantes. Y tuvimos un profesor colombiano en la universidad, sí, y fue una experiencia grande porque él nos sacaba a hacer vivencias reales, ¿no? Hacíamos muchos actuaciones, plays, y eso nos servía. Y me pegué del televisor mirando. Yo no fui cantante como tú, Jorgito, te juro que no. Tú me pides cantar y no puedo. Pero sí utilizaba las canciones en el sentido de escuchar la pronunciación. Yo siempre me decía, debo ser un lorito repitiendo, y eso hacía, pero la verdad no me sé canciones. Soy fatal en esa parte, lo siento. Bien, bueno, algo que me puso a pensar ahora que tú lo mencionas es que nosotros contábamos era con papel y televisor, diccionario. Hoy en día nuestros estudiantes cuentan con muchísimos recursos como streaming, internet móvil, los celulares, las tablets, los computadores, smart TVs. Entonces ellos tienen hoy acceso a unos recursos invaluables que nosotros no teníamos. Sí, eso es cierto. Algunos consejos que podríamos contarles para que ustedes, para que despierten ese language bug, ese interés por el aprendizaje del inglés, ¿no? Realmente es uno muy importante, que tú quieras. Si tú quieres aprender inglés o aprender cualquier otro idioma, lo vas a lograr. Debes querer hacerlo y ser disciplinado. Esas dos cosas, ¿no? Me parece que debemos compartirlo. Si no lo tienes, no puedes. Exactamente. El segundo tip es, recuerden que aprender un idioma es aprender otra forma de ver el mundo. Es otra forma de pensar. No solamente les va a abrir muchas puertas, sino que también les va a expandir sus horizontes en muchísimos sentidos. Sí. Me hiciste recordarte algo. Cuando yo empecé a estudiar idiomas, jamás pensé en ser profesora, eso lo debo confesar aquí, pero amo ser una docente. Sin embargo, lo que yo quería era recorrer el mundo. Y que va, yo dije, pues estudio idiomas primero, luego me convierto en una azafata y me voy a recorrer el mundo. Pero me enamoré de la docencia. Sin embargo,
si tú estudias ingeniería de petróleo, si tú estudias medicina, o en mi caso que quería ser azafata, empecé a profundizar en el vocabulario de los viajes. Entonces, si tú estás estudiando medicina, obviamente vas a profundizar en ese vocabulario, porque el inglés aprendemos a hablarlo, comunicarnos perfectamente, pero ese vocabulario técnico específico que corresponde a tu profesión, hay que estudiarlo de manera muy, muy profunda y muy clara, ¿de acuerdo? Sí, así es. Finalmente, y para cerrar nuestra sesión, queremos decirles que recuerden que el gusto por un idioma siempre hará que el aprendizaje sea significativo, que trascienda lo puramente instrumental. Un idioma es un instrumento, pero cuando lo hacemos algo propio y valioso para nuestra vida, pues va a trascender. Los esperamos en nuestra próxima emisión de In Bill On Air y en esta su sección, The Lesson. Hasta pronto. Hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que lo hayan pasado muy bien. Y también les invitamos a que interactúen con nosotros en las redes sociales de nuestro programa, en @inbiloa. Hasta la próxima.